aquí a Fotograma 36, un episodio más, este programa que tenemos aquí en mi cuenta de YouTube, en que habitualmente lo que hacemos es un review de un producto fotográfico. Hoy exactamente se trata de un producto fotográfico, un producto de marca afuera, pero hoy no va a ser exactamente el review del aparato, sino que el aparato, que ahora te voy a decir cuál exactamente es, usándolo recientemente se rompió una parte, de manera que hoy, en este momento, vas a ver tú conmigo aquí cómo se reemplaza uno de los brazos del drone de GoPro que se llama Karma. ¿Qué fue lo que pasó? Nos encontrábamos probando el drone en España, en la bella ciudad de Ronda, una ciudad muy vieja que tiene un puente famosísimo, que es el que todo el mundo va a ver allí, el que se llama Puente Nuevo. Se ve del otro lado del puente, ya desde lo que es la parte de campo fuera de la ciudad. Está muy alto el puente. Llegamos a un promontorio en cuya punta solamente lo que había en torno nuestro a nivel de superficie era, que te cuento, 4 o 5 pies cuadrados. Desde ahí despegamos el drone, filmamos entonces el puente, las tomas son muy buenas y como corresponde a la calidad de GoPro, y a la hora de la vuelta decidimos traerlo automáticamente. Donde estábamos había terreno pedregoso, y cuando él cayó allí, en el momento que termina desplomándose, que tenía todavía las hélices funcionando, una de las hélices le pegó a unas piedras, y además en el momento que lo hace, como estaba rotando, lo que trajo como consecuencia fue que la hélice se trancó mucho más, de manera que aparte que se partió, fue imposible que después en el hotel pudiésemos sacar la hélice. No nos quedó más remedio que el resto del viaje no poderlo usar, y al llegar de vuelta a Miami, en Estados Unidos, que es donde vivimos, encargamos directamente a GoPro el brazo, porque yo pensé que el rotor con la hélice se podía reemplazar, y sin embargo no es así. De modo que la alternativa es, pues, reemplazar el brazo completo. Quiero mostrarte primero, esta es la maleta que viene. Esto no se compró aparte, esto lo trae justamente. Me parece que es una de las cosas más valiosas que tiene el drone de GoPro. Aquí se encuentra el aparato, este es el drone. Y como se puede ver aquí justamente, esta es la hélice que se quebró. ¿Ves? Se partió totalmente. Este es el rotor. Cuando yo muevo aquí, que es roto, esto lo hace de una manera seguida, fluida. Y aquí tú no lo puedes sentir. Tienes simplemente que conformarte con mi descripción. Aquí esto está tac, 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 como si fuera a pasos. Lo cual significa que el rotor se afectó. De manera que hoy, en este momento, te vamos a mostrar la operación del brazo. Cómo vamos a cambiar este brazo completo del GoPro Karma, en vez del rotor como yo pensé que tenía que ser. Es la caja que nos llegó directamente de GoPro, y la caja pues contiene el brazo del Karma que vamos a reemplazar en este momento. Vamos a abrir la caja para ti. Vamos a extraer ahora el brazo de repuesto. Caja en la cual viene pues el brazo del drone. Este es el brazo que nos hace falta. Debemos decir que los cuatro brazos por pareja son dupletas simétricas, dos y dos, que son iguales, pero al ser simétricos entonces terminan siendo los cuatro brazos distintos. Vamos a abrir la caja ahora. Se puede ver, trae un manual de instrucciones en muchísimos idiomas. Viene una guía rápida de cambio por paso, que se ve un poco mejor. La caja tiene, pues, el brazo tiene un destornillador, es tipo hex. Aquí viene un conjunto de tornillos también, y aquí hay una herramienta que ayuda, ya verás en la operación, a liberar los contactos ya cuando hagamos la operación directamente. Nos parece muy bien que traiga en conjunto, traiga todo. Esto nos parece una magnífica operación
de parte de GoPro. Y este es el brazo que vamos a reemplazar. Como ves, yo creía que el rotor se podía sacar de acá, pero no, el rotor está integrado directamente en el brazo. Así que me habría gustado simplemente que el rotor solo hubiese podido ser sustituido. Sin embargo, por razones internas de ingeniería y de diseño de la compañía, prefieren que se cambie el brazo completamente. Ahora vamos a cambiar. Antes de comenzar la operación quirúrgica, vamos aquí en la mesa de operaciones. Vamos a colocar una toalla, cualquier género textil que sirva para proteger el dron de arañaduras. Es lo que estamos haciendo aquí en este momento. Vamos a colocar en este momento el dron aquí arriba. Aquí está el paciente. Antes de colocarlo en la superficie en la cual vamos a trabajar, hay que remover primero la batería. La batería se encuentra aquí detrás. La otra cosa que también vamos a remover va a ser pues el estabilizador que se encuentra aquí. Quiere decir que ahora está listo el dron para hacer la operación del reemplazo de este brazo que fue que se afectó. Vamos a colocarlo boca arriba, así. Aquí está el tren de aterrizaje, las patas del dron, que hay que removerlas. Los tornillos se encuentran aquí. Vamos a utilizar el destornillador que vino con el brazo. Vamos a remover el primer tornillo. Como ven, se trata de un hex. Los tornillos en realidad están duros, están bien apretados. Pensé que iba a ser más fácil. Naturalmente, en las roscas finales de las vueltas de tuerca de cada tornillo, por supuesto que se va haciendo mucho más fácil. La idea no es sacar completamente los tornillos, sino que una vez liberados, se queden justamente aquí en las patas del dron. Vamos ahora a levantar las patas. Presionando hacia arriba se libera un lado de las patas y presionando ahora hacia arriba pues sale. Es un poco tricky, tiene su manipulación, entonces sale la otra pata. Acabamos en este momento de remover las patas, pero aquí hay que desconectar ahora aquí un cable. Este cable es necesario removerlo para que entonces quede totalmente libre las patas o el tren de aterrizaje. Una vez que fue desconectado el tren de aterrizaje de esta conexión, hay que venir aquí otra vez, aquí en otro par de tornillos, porque esta pieza también tiene que salir. Estamos en la etapa final de la liberación de los tornillos de esta pieza. Otro tornillo acá. Ahora esta pieza también tiene la que ser removida. Como vieron anteriormente, pues trae esta pieza a su propósito. Observen que por aquí, para que la puedas asir, y esta parte es la que va a entrar, porque aquí hay dos conexiones.
que tienen que ser removidas para que pasen a través de estos hoyos que están acá. Por tanto, esta pieza hay que introducirla aquí, presionar. Y ahora vamos a remover. Vamos ahora, ya salió la primera toma aquí. Vamos ahora a sacar la segunda. Y ahora sacamos el segundo toma corriente. Pero esta parte ahora es la que lleva un poco más de dedicación, porque hay que hacer pasar este toma corriente por este hoyo redondo, que no sé por qué aparentemente los ingenieros no calcularon que su diámetro dejase pasar fácilmente el toma corriente. Pero ahí va. Ajá. Aquí. Esto pudo haber tenido, creo yo, que un poco más de talla. Claro, esto compromete el diámetro de la pata. Este que se encuentra acá no lo vamos a sacar porque esta pata está bien. La que está mala, el brazo que está mal es este. Vamos ahora a abrir esta pata hacia acá y vamos a abrir esta otra, ¿no? Uh-huh. Y ahora, aquí dentro, en el eje, que es el que sostiene la pata, aquí hay otro tornillo que vamos a liberar otra vez con el destornillador. Ya este es el último tornillo para poder liberar el brazo del drone GoPro Karma. Ya ha sido liberado. Para levantarlo tiene que estar en la posición de recogido, como acaban de notar, y es muy fácil. Acaba de salir en este momento el brazo afectado. El tornillo está dentro todavía aquí, como ven. Ahora puedo acercar acá. Esto fue lo que nos pasó, ¿eh? Se quebró totalmente la hélice y se quedó atascado. No hubo manera ninguna de poder sacar esto, y esa es la razón por la cual en este momento estamos cambiando el brazo completamente. Este es el brazo nuevo que vamos en este momento a emplazar en su lugar. El tornillo vino independientemente. Ahora vamos a colocar el tornillo y la arandela en su lugar. Se viene acá. Como se quiera fijar el tornillo, hace falta que la arandela corra, ahí está, por debajo del cable. Venimos acá, apretamos. Esto es importante porque si esto no se hace correctamente en pleno vuelo, es muy difícil, porque esto está atrapado con la pieza de plástico que ustedes han visto ya. Pero esto tiene que estar bien puesto para que no haya accidentes en el aire. Ajá, aquí está ya. Ahora, antes de cerrar acá, hay que comprobar si aquí está el tranque. Creo que está correcto. Me parece un poco apretado, pero creo que sería mejor de esa manera. Entonces ahora vamos a terminar la operación. Como esta pieza no fue removida, vamos a reintroducir otra vez a través del orificio el toma corriente. Ha sido más fácil ahora, mira tú, hacerlo pasar de vuelta por acá. Entonces ahora hay que conectar al toma corriente en su sitio, ahí debajo. Ya hemos puesto el segundo toma corriente, estamos presionando con esta herramienta. Estaba esperando que hiciese, porque él tiene un tranque, él tiene un pestillo, que hiciese clic, cosa que yo no escuchaba francamente. Así que yo estoy asumiendo que sí, que él ya trancó perfectamente bien ahí. Ahora otra vez los dos tornillos que vienen acá para fijar esta pieza. Uno acá. Estos fueron los tornillos más pertinaces, los más resistentes
¿Qué tal parece que no querían salir? Vamos a ver ahora de vuelta otra vez a su cuevita. ¿Cómo se van a portar? El hecho de que la empuñadura del destornillador sea tan pequeña en esta situación en que el tornillo resiste tanto en su rosca de entrada como de salida hace un poco difícil la operación. Estamos ya en la etapa final, en las últimas vueltas del tornillo para acabar de fijar esta pieza plástica. Hemos llegado al final. Acá apretamos, hacemos la prueba de presión de uno y del otro. Ahora lo que queda es otra vez volver a colocar en su lugar el tren de aterrizaje de las patas y por supuesto que antes que eso hay que volver otra vez a conectar este toma que está aquí. Ha sido más fácil reinsertarlo que la operación de removerlo de ahí. Ahora venimos acá a finalmente colocar aquí pues el tren de aterrizaje. Aquí está otra vez el tren de aterrizaje o las patas del Karma. Vamos a colocar los tornillos donde van. Estamos triunfando, estamos llegando al final. Creo que ya hemos llegado al final. Vamos a hacer la prueba de presión de apretado de cada uno de los cuatro tornillos de las patas o el tren de aterrizaje del GoPro Karma. Vamos ahora a volverlo naturalmente. Aquí está el brazo nuevo. Vamos a probar la presión. Aquí está, perfecto. Aquí tranca cuando se abre, aquí tranca cuando se cierra. Ha quedado perfecto. Ahora lo que nos queda es traer una hélice para aquí. Esta es una caja de hélices con la cual siempre viajamos. Las hélices son muy quebradizas, lo cual es una cosa buena, porque si fuesen demasiado duras al contacto con algo, las consecuencias podrían ser otras. Así que la fragilidad de las hélices está calculada, es correcta, y las hélices no son caras. Y esta es como la segunda vez que tenemos que utilizar una hélice nueva. Aquí está la caja. Y entonces sacamos una. Tiene que ser la hélice correcta. Como ustedes ven, a ver si pueden aproximarse acá. Observen que cada una está identificada por color o porque tiene un emblema. Así que vamos a ver ahora cuál es la hélice que nos toca, puedes colocar en su lugar. Por tanto, esta es la hélice que se puede observar, que esa es la hélice que nos toca colocar aquí. La hélice se coloca aquí ahora. Tienes que notar el sentido de la rosca de la hélice que aparece señalado aquí con esta saeta circular. Esta herramienta sirve para darle presión a la hélice. Sin embargo, las instrucciones del GoPro Karma dice que no, que se coloque simplemente hasta el punto en que ella vaya bien y que la rotación, cuando está funcionando el Karma, pues termina ajustando la hélice. Así que no hay que hacer ningún tipo de presión. Tendrían ustedes que tocar esto para que sintieran lo que quiero explicar. Esto gira de manera fluida, mientras que este, que fue el que se afectó, va como que tac, 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 lo cual demuestra que este rotor quedó afectado, así que este es el nuevo. Vamos a colocar ahora la batería de vuelta en el aparato. Uh-huh.
La batería tiene carga, encenderlo y hacer una prueba de rotación de las hélices. Este es el control del GoPro Karma. Y en este momento lo que vamos a hacer es simplemente vamos a encenderlo apretando aquí para ver el funcionamiento de las hélices. Por supuesto que estamos dentro de casa y no lo vamos a despegar. Bueno, ya back in business, ya ha sido colocado el nuevo brazo en el GoPro Karma y estamos ya finalmente listos para volar. La operación no es así tan súper fácil, pero francamente recomiendo que si alguien tiene dificultad de esta manera, la haga por su cuenta y se evite un trabajo profesional que le va a costar. Gracias por mirar Fotograma 36 con Pepe Forte.